El Club Deportivo O'Higgins, o también llamado O'Higgins Fútbol Club en la actualidad, es un equipo profesional de fútbol chileno, de la ciudad de Rancagua. Fue fundado el 7 de abril de 1955, con la fusión de los clubes América y O'Higgins Breidán. A partir de 2005 pasa a ser una sociedad anónima deportiva, bajo el nombre de Club Deportivo O'Higgins, Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Actualmente juega en la Primera División de Chile, donde ha participado la mayor parte de su historia. Ha disputado 8 torneos internacionales que lo convierte en el segundo equipo de provincia con más participaciones internacionales, detrás de Cobreloa y sexto a nivel nacional. Desde su fundación, los colores que identifican al club son el celeste, blanco, verde y amarillo, utilizando también en algunas oportunidades el color negro. El club cuenta con 4 títulos oficiales, uno de primera división tras ganar el torneo Apertura 2013 y bajo las directrices de su entrenador Berrizo, una Supercopa de Chile del año 2014, un torneo de segunda división obtenida el año 1964 y un campeonato de apertura de segunda división en 1986. Además cuenta con otros subcampeonatos, uno de primera división y 2 de la Copa Chile. Ha obtenido 2 liguilla prelibertadores en 1978 y 1979. Internacionalmente es el segundo club de provincia con más participación en torneos internacionales. El club disputa sus partidos como local en el Estadio El Teniente, con una capacidad de 15.600 espectadores. El 20 de enero de 2015 la página Stadiums Database, especialista en estadios a nivel mundial, lo nominó como uno de los mejores 32 estadios del mundo durante el 2014, en la lista, donde principalmente aparecieron Coliseos de Brasil, país sede de la Copa Mundial Brasil 2014, se transformó en el único estadio sudamericano en aparecer. Su clásico rival es Cobreloa, contra quien disputa el Clásico del Cobre. Además, contra Rangers de Talca disputa el Clásico Huaso. Recientemente, tras la fundación en Rancagua del CDS Enfoque, se ha iniciado un nuevo clásico, denominado simplemente Clásico Rancaguino. En abril de 2014, según de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, O'Higgins se situó en el lugar 14 de la clasificación, siendo el segundo mejor equipo de Chile, solo superado por la Universidad de Chile, la mejor ubicación de su historia. En diciembre de 2013 la Conmebol elogia a O'Higgins por ser un club moderno y campeón, debido al campeonato obtenido y a las nuevas instalaciones de su campo deportivo que son consideradas a nivel europeo, lo que poco a poco se ha ido consolidando este club y está dentro de los más importantes del país. Al club también se le conoce con el apodo de Capo de Provincia, o La Celeste. Si te gustó el video, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.